¿Qué onda, gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Sean todos bienvenidos al capítulo número 21 de lo que va Blue Lock hasta el momento. Así es, bueno, estamos en el rango de los últimos 4 episodios de lo que va la serie hasta el momento, ¿eh? No sé si habrá otra temporada, no sé si terminará todo esto acá o qué pasará. No sé si el manga sigue en emisión, no sé nada, así que me dejarán ustedes en los comentarios a ver para dónde va a encarar toda la situación, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver. Estamos ahí en medio del partido. Bueno, ya nos habían armado lo que es el equipo y está todo bastante picante, ¿no? El modo de juego, el avance de cada uno de los personajes. La verdad que 10 puntos y me impresiona los flashbacks cuando muestran de los primeros episodios hasta ahora, ¿no? Cómo fueron avanzando cada uno, ¿no? Se volvieron una máquina del fútbol y me encanta un montón. Así que, bueno, gente, sin más que decir, voy a poner play a este capítulo. Si le dices así, solo demuestras que eres realmente mediocre. Este chabón tiene la misma voz que el tipo rápido, ¿no? No se puede reproducir siempre que se quiera, es imposible. ¿Estás segura de eso? La mentalidad para marcar, la habilidad para hacerlo realidad, la situación del campo, el entorno del jugador, si las condiciones son óptimas, el desempeño puede ser abrumador. Las situaciones milagrosas pueden explicarse, Henry. Y al final de esta fase, a los jugadores les espera una fórmula. ¡Oh! ¿Qué le esperará? ¡Nagi! ¡Fue un golazo! Solo les empatamos. Necesitamos otro. Claro, queda el último, chabón. Es la primera vez que derroto a Rin. Con Nagi puedo enfrentarme cara a cara con Rin. Me encanta el grito de gol que pegó Baru. Me ayudará a ser el mejor delantero del mundo. No podré vencer. Yo solo. ¡Qué enfrentamiento! Me encantan las auras. Me gusta. Va a comenzar la fiesta de los monstruos. Ah, me encanta. Nunca mejor dicho, ¿no? Porque claro, ahora están en un nivel, pero estratosféricos todos, ¿eh? ¿Qué va a pasar después de esta prueba? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Me parece que solamente van a quedar ahí algunos. Y acá ya se va a decidir todo, me parece, ¿no? Estamos a punto de quizás terminar lo que es el Blue Lock. Quizás dure solamente estos episodios y ya tengamos lo que es el ganador de todo esto. O quizás los ganadores no sean uno, como ya nos habían dicho de entrada, sino sean 11. Los 11, el equipo titular de el partido, o sea, del equipo japonés, ¿no? Quizás no están buscando un delantero solamente, como nos habían dicho, sino están buscando lo que es el equipo titular japonés. Eso sería también bastante impresionante de ver, ¿no? Porque imagínense cooperando todos juntos todos estos personajes que estamos viendo ahora, ¿no? Quizás algunos queden afuera en esta fase, pero la fase final sea esa, ¿no? Ver ya cómo se conformaría un 11 titular para Japón, conformado por puros monstruos del fútbol, eso sería bastante interesante. Lo cual, el jugador rápido que tiene una desventaja, que es que con una lesión más queda afuera. Así que es un arma de doble filo, pero igual es un monstruo en el fútbol. Así que dure lo que tenga que durar. ¿Quién te dice que Japón no sale campeón del próximo mundial? Ahora comienza el verdadero partido. Mi conciencia espacial y el primer toque de Nagi. Hemos probado 2-2. Que podemos. Yo pensé que iban 4-4, chabón. Si nos queda un montón de partido. Pero ese gol no se puede reproducir sin muchos condicionantes. Para vencer a Rin, debemos crear una condición donde nuestros parámetros se vuelvan mejores que los suyos. Y el hecho es que en este partido tan loco, mis ojos y mi cerebro han evolucionado y están al nivel de los de Rin. La cosa es que, si claro, está compitiendo con alguien que nuestras armas tiene su misma habilidad de deducción. Pero, eso es muy complicado. ¿Qué? Si no puedo vencer a Rin yo solo,
No seré el mejor delantero del mundo. ¿Qué pasa si empata en el partido? Igualarlo no me basta. Debo leer la jugada. Y llegar al futuro del campo antes que Rin. ¡Ay! ¿Qué hacemos ahora? ¡Nos empataron! Porque claro, depende de la habilidad para reaccionar de cada uno. Voy a controlar el campo desde ahora. Si quieren ganar, síganme el ritmo. ¿Qué? ¡Está enojado! Y claro, chabón, o sea, te empataron el partido. Bien, Rin, enséñanos cómo eres cuando vas en serio. Y comienza el show. ¡Vamos a jugar la segunda parte! Tenemos dos episodios más, entonces, si esta es la segunda parte. ¿Qué pasa a mí? ¡Pero es el gorila grandulón que me da miedo! ¡Por favor, apártate! Ese fue un mal pase. Yo llegaré antes. Sí, pero el otro... Antes de que llegue, en paro. Todo su miedo... ¡Chum! ¡Para que vaya hacia Tokimitsu! ¡Ay, desde que se llegue! La carga al cuerpo. Claro. Es demasiado fuerte. Lo está punteando de atrás, boludo. El otro es muy fuerte en cuanto a meter el cuerpo, chabón. Un pase de primera desde ahí. Es más rápido de lo que creía. A diferencia del pase creativo del medio. Tiene que llegar antes cuando la pelota está en el aire. Pase elevado para probar mis límites. Solo tengo una opción. Desafío aceptado. Le ganó. Eres bueno, pero te seguí el ritmo. Qué astuto es si te posicionas ahí en ese momento justo. No me queda más remedio que pasártelo, Rin y Toshi. ¡Nage! ¡No dejes que tire Rin! Sí, ya voy. Solo la portería, ahí, de entrada, de una. En la orilla de la... Control y adentro. A regatear o a pasarse la no, máquina. Adentro, con el empeine. Se viene. Sí. No. Una Magi. No te lances. Mete solo el pie. Es una finta. No volveré a caer. Lo reamagó el jabón. Es imposible. Listo, el 1-2. Te vi venir. Llegué. Me adelanté a la visión de arriba. Hay que ver, hay que ver. Pasos por atrás. ¿Qué? Lo levantó para arriba. ¿Me lo das ahora? ¿Pero cuándo? ¿Me leyó la mente? Dijo que ya va... No lo estabas viendo. Te estaba manipulando. Él a ti. ¿Viste? ¿En serio? Lo sabía. El físico de Tokimitsu. El salto de Haryu. Y mi visión del campo. Todo eso. ¡Sí! ¡Las marionetas de Rin y Toshi! Bueno, le copió. ¡No! Se lo dio vuelta otra vez. Bien, más o menos hizo la misma manipulación que había hecho Izagi el partido pasado usando a Paru, ¿no? ¿Pensabas que un estúpido como tú podría leerme la mente? No, el marionetista del campo de juego, me encanta. Ese es Rin jugando en serio. Controla a todos los del campo, ya sean compañeros o rivales. Bien, chócalas. Oye, ¿no quieres chocarlas? No me toques, estúpido número 2. Ahora bien. Que lo pienso. Número 2 le igual dijo, en ¿eh? El primer enfrentamiento. Eso, viniendo de quien viene, es un elogio. Es controlar a la gente manipulando sus mentes. Antes solo lo hacía cuando participaba. Se viene el... Pero ahora manipula a todos los jugadores. El momento Death Note de la serie, ¿no? Si consigue eso, al evaluar todas nuestras habilidades y llevarlas a su máximo potencial para crear ese futuro de gran nivel que ve. Es una técnica que solo es posible con ciertas técnicas, un buen ojo para las tácticas y un físico acorde. Claro, y a Izagi le falta el físico, habíamos dicho, ¿no? ¿Rinitoshi? ¿Voy a poder devorar a un genio como él? Si intentamos cosas comunes, él las verá. Debemos librarnos de su visión del campo, ¿no es claro, así? Tienen que así ser, es. Tienen que ser extraordinarios. Hay que hacer que no pueda seguirnos, aunque vea la lógica. La dificultad será altísima. Como saltar a cabecear si con la mano, pumba, listo. No se la ve venir ni en pedo. Quizá podamos superar. Nada más que ahora el VAR te lo controla de todos lados, vamos. ¿No? Es el único modo. Si no funciona, entonces... El monstruo está rugiendo. El villano de la cancha. Del campo de juego. 3-2. No hay margen de error. Bien. Hay una reacción química. ¿Terminaremos el empate otra vez en este episodio?
¿Y vuelta a empezar el siguiente? ¿Cambiaron su defensa? Ahora Rin es quien presiona y Bachira se queda atrás. ¿Qué pretende? No lo entiendo. Entonces, voy a apostar por tu velocidad. ¿Otra vez harán lo mismo? ¡Cállate! Mi virtud es mi velocidad, pero como se lo están esperando, cambiaré y me meteré a toda velocidad. ¡Te dejaré atrás! ¡Yichigiri! Rompimos su línea. Aprovechemos para aplastar. Bueno, alguien tiene que ir acompañándolo. Lo malo es que es bastante rápido. Claro, percibió el peligro. Y el pase atrás es muy evidente, así que... Si está aquí, hay uno menos adentro. ¡Es tuyo, aquí! Centró rápido con Rosca. Metí la cabeza, narigueteala. Uy, no, ya se fue muy abajo. Bachira esperará a ver qué hace Nagi. Bien, iré a su punto ciego y correré hacia afuera. Cuando reaccione Bachira, cambiaré de dirección. Aquí. Y así podré cruzar corriendo hacia adentro. Perfecto. Dejarlo atrás. Hay que ver, porque el otro está analizando todo también. ¡No puede ser! ¿Cómo lo hizo? Me vio venir desde detrás y se puso donde sabía que estaría. ¿Qué hago ahora? ¿Tiro? No, me lo bloqueará. Si mantengo la posesión... ¡No! ¡Mierda! ¡Eso tampoco! ¡Mi físico no sirve! Hasta nuestra reacción química perfecta es una simple marioneta para él. ¡Que se tire, que se tire! ¡Y le cobren falta! Ahí se viene el villano. Te gané, Isagi. ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Se lo robó a tu compañero? ¿Qué pasa? Ah, este vale es el hijo de puta, boludo. O sea, es además una estrategia que ninguno se lo vería venir. El estómago vacío. No, la Speed Force negativa. Claro, el chabón no se esperaba para nada eso. Es algo sorpresivo. Lo tienen que aprovechar. No puede perderlo. Eso, eso. Por eso funcionó. Baru, métela adentro. Contra el meticuloso estilo de Rin. El estilo de Baru, villano del campo. Ahí está. Se viene el gol de fútbol, Shaolin. Eso. ¡Gol! ¡Bien! ¡Empate en el marcador! Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Por qué no intentas controlarme? ¡Oh! Número uno de las pestañotas. Necesito más, Isagi. Quiero demorar. ¡No! Parece la pose de Freezer, chabón. ¡Sí! Mitad de capítulo. Me encanta toda la Speed Force negativa que le ponen alrededor. Le queda, pero genial al personaje. El rey del campo. El Cristiano Ronaldo de la Speed Force. Y la musicalización. Baru está obsesionado. Bien deportiva. Y eso lo convierte en una anomalía impredecible para Rin. Debido al estilo de Rin. Es una anomalía del tiempo. Todo, nacionalmente, no pudo comprender. El estilo egoísta de Shohei Baru. Se le afanó a su propio jugador, chabón. Ya veo. Y eso lo convierte en una anomalía impredecible para Rin. Así no podrá controlarme a mí. Baru es el error. Me acuerdo que a veces en los partidos con amigos siempre había algún morfón. Y uno de tan enojado porque no se la pasaba, se la terminaba quitando a su propio compañero. Y se armaba el quilombo ahí casi a irse a las manos, chabón. Yo sé todo lo que necesito. No se repetirá. Entonces usaré a Baru para crear algo impredecible. ¡Chigiri! ¿Puedes presionar? Quiero que presiones con tu velocidad al que lleva el balón. Muy bien. Haré que baile para mí. En ese caso, el tipo del glam es mío. Chabón, o sea, con un gol más estarían a uno de la victoria. O sea que este episodio terminaría con un gol más de alguien, dejándolo al borde de la victoria. Y el capítulo siguiente. Perfecto. ¿Quieres que nos vaya regateando a todos? Muy bien. Vamos a divertirnos. ¿Mantienes la distancia? Tanto temes que te deje atrás. ¡Oh! ¡Es Chigiri! ¡Wow! ¡Qué rápido es! Usas a tu velocista para presionar.
Ah, tu velocista. Dos contra uno. Rin está esperando en una buena posición. No, Izagi reaccionó a su movimiento. Ya veo. Al usar a Chigiri para confundirnos y ralentizarnos, Izagi tiene tiempo para imitar el juego sin balón de Rin. Pues entonces tendré que abrirme paso yo solo. Nunca me había enfrentado a ti, Bachira. Es verdad. Sé bueno conmigo. ¡Oh, una bicicleta! Contra la velocidad de Chigiri. ¡No! Vaya, sí que es muy rápido. Si gano un metro, lo recupera enseguida. En ese caso, ¡vamos, ven por mí! ¿Por dónde voy a ir? ¡Oh! ¡Ah, le hice la de Ronaldinho, pero todavía sigue en el propio lugar, ¿No estabas con Rin? ¿Acaso estabas esperando que hiciera esto? ¡Maldición! ¡Me tendieron una trampa! ¡Dale! Puntiala de ahí, boludo. Puntiala que está en el aire. Por poco. Muy bien. ¡No! ¡Baru! ¡Salió de la nada! Pretendían usar a Baru. Salí su deseo y permitió que Baru me robara el balón. ¡No! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Estás ganando! ¡Puedes marcar! ¡Mátate, idiota pesimista! ¡Recorre! A la anomalía llamada Paro. ¡No! ¡Vaya! ¡No, chabón! ¡Saque de banda! ¡Balón para el equipo blanco! Con una sola. Con una sola vez no que vio el juego de Baru, ya reaccionó, entra en su lógica ahora. Se posicionó donde pueda responder al juego. Igual tardó mucho Baru. Con dos avances que hubiera dado, le hubiera metido un cañonazo de lejos. Un gol. Usaré la capacidad de Baru al máximo mientras Rin intenta minimizar el daño que puede causar. El que pueda controlar a Baru en este campo ganará el partido. Baru ahora se convierte en el chabón. En la pieza al azar del campo de juego. Compiten a un nivel altísimo. Ahora mismo hay dos monstruos en el campo. Aquí le hago caso, ¿con quién me quedo? Estoy siendo testigo del fútbol al que siempre quise jugar. Imagínate esto en un mismo equipo japonés. Sería una locura. Puedo jugar al fútbol con monstruos. ¿Qué? Estoy aquí y aún así ya no estoy solo. Pero de todos modos, ¿se siente solo? En el mundo de esos dos, yo no existo. ¿Por qué? ¿Por qué están jugando en un sitio que desconozco? No me dejen atrás. Y bueno, eso depende de él. Tiene que avanzar para no quedarse atrás ahora. Pero, ¿qué soy yo para ustedes? ¿Acaso me están poniendo a prueba? Saque de banda. Balón para el equipo rojo. Buena, Chigiri. Perdona. En realidad te quería pasar el balón. No. Si yo hubiera ido más rápido, habría podido llegar al balón. ¿Te encuentras bien? No me digas que es la rodilla. No. Es que me estoy empezando a agotar. No es nada. No te preocupes por mí. Si pierdes contra Rin, te mato. Lo sé. Tú mantén esas piernas hasta que desfallezcas. Eso ya lo sé. Bien. Era mi plan. Chabón, o sea que gracias ya comienza el agotamiento. Puedo tener a raya a Rin, pero es imposible correr siempre a esa velocidad. Y no solo es Chigiri. La energía de todos se está agotando, incluido yo. Eso es feísimo. Si seguimos jugando al máximo y acabamos cansados, la calidad de los pases, los movimientos se verá afectada. El que controle los cambios dominará la fase final del partido. ¿Los cambios? Si no tenés cambios, chabón. ¡Juego el balón, Rin! ¡Hay otra vez para mí! ¿Qué es este ataque? ¡Mierda! No se duerman, no se duerman. Este patrón es nuevo. Mueven el balón antes de que Chigiri presione o yo tome una decisión. Pero Rin no está haciendo nada especial con sus pases. ¡No! ¡No es verdad! ¿Qué? ¿Por qué está posibilitando esto?
es el único que no ha frenado en la fase final del partido y se mueve en respuesta a los pases de Ring. El que tiene un físico monstruoso y una energía infinita. Tokimitsu no solo tiene sus músculos. El pase al área que lo desbloqueará todo. No me diga que va. Oye, espera. Por una entrada por detrás y otra con intención violenta, Shouwei Baru y Hyoma Chigiri reciben tarjeta amarilla. No, la primera amarilla de toda la serie, ¿no? No iba por el balón. Haz bien tu trabajo, maldito bar. El bar, boludo. No pude conseguir un tiro libre. Maldición. Chabón. Esa reacción entre Rin y Tokimitsu se podría haber evitado si yo hubiera llegado antes que Rin. Pero al menos no nos marcaron. Sí, pero tiene un esta tiro libre. No le saldrá. Picantísimo, No me gusta. Esto es un problema. Rin puede tirar desde ahí. Acércate más. Bien, una barrera de dos. Va a tirar o... No, chabón. Preferirá pasar. Rin solo tiene esas dos opciones. Mira, la primera vez que vemos un tiro libre. A ver cómo lo manejan. Y si pasa, me iré al lado donde hay menos gente. Pero si salto, llegaré tarde a la presión. Lo decidiré en cuanto golpee. No, cuando golpee es demasiado tarde, chabón. No te puedes mover. ¿Un pase? ¿Qué es? No, un coso con rosca. Al ángulo. Con efecto que baja en cuanto pasa sobre mí. No, chabón. La jugó. No me dio tiempo de reaccionar. Y no, con ese tiro no reaccionas ni un pedo. Rápido por encima de mi cabeza. Estabas entre un pase y un tiro, ¿verdad? Tu análisis es horrible. Esta situación nunca tuvo dos opciones, porque mi gol era la única opción. Y encima aprovechó que él es medio bajo para tirar la pelota por arriba de él, que sabía ahí que su salto... Estaban escuchando a sus hijos y marcando goles al hacerlo. Y entonces, ¿qué hago jugando al fútbol? ¿Para encontrar el verdadero monstruo? ¿O porque quiero un amigo? No, no los alcanzaré con una motivación así. ¿Y qué es lo que quiere entonces, Bachira? ¿Quiere ser otro monstruo? ¿Qué es mi hijo? Vamos, no deje apagar su monstruo, Bachira. No es momento para empezar a mariconear en medio partido, terminó acá. Yo, chabón, bien, bueno, tremendo partidazo que tuvimos. Y el equipo de Bachir ahora se pone adelante en el marcador con ese tiro libre que convirtieron a gol, ¿no? La verdad que aprovechó bastante bien lo que es la altura de Izagi. Sabía que no podía saltar demasiado alto, o aunque salte, lo mismo era muy bajo. Así que la pelota fue por arriba de la cabeza de él con una rosca bastante interesante y clavó ese golazo de tiro libre que estaba bastante fácil si es alguien con habilidades, ¿no? O sea, es un hábil tirador, es obvio que iba a clavar ese tiro libre tan cerca. Así que va 4-3, queda un solo gol por el lado de Bachira, o sea, del equipo de Bachira, para ganar lo que es el partido. ¿Qué pasará? ¿Ganará el equipo de Bachira y tendrán que elegir a uno de el equipo de Izagi? ¿Elegirán a Izagi y serán seguirán camino? La verdad que el equipo se pone bastante interesante, pero bueno, supongo que quedarán empatados en el siguiente episodio y todo se realizará en el otro, ¿no? O sea, el episodio 22 sería el empate de Izagi y el capítulo 23 sería para cerrar todo lo que es el episodio. Quizás, ¿quién te dice que lo cierren en el 24? ¿Cuál será la próxima prueba que dijo ahí Ego desde las pantallas? No lo sabemos, ya lo veremos más adelante. Eso no lo queremos ver. Así que bueno, la verdad es que se pone bien picante. Viene durando bastante el partido. Me encanta todas las estrategias que fueron usando. Vimos por primera vez una tarjeta amarilla en el campo de juego. Una falta ahí de doble cargo. Ahí lo cargaron los dos juntos. Se lo llevaron puesto. Y bueno, entre los dos, ¿no? Lo hicieron sanguchito y cobró falta el VAR. Un tiro libre bastante interesante. Creo que es la primera amarilla que vemos. Sacando la expulsión que habíamos tenido ya en los capítulos pasados, ¿no? Este va en tarjeta amarilla y un tiro libre. Me gustó cómo se fue
ejecutado y demás. La primera vez que vemos cómo se ve un tiro libre en esta serie. Nunca vimos un penal. Sería interesante también verlo y toda la presión que conlleva patear un penal, ¿no? Así que bueno, gente, hasta acá el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo. Les dejo abajo en la descripción de video lo que es el grupo de Facebook. Si se quieren unir, el segundo canal, si quieren querer el chat, el Instagram, si quieren tirar ahí unos mensajitos, el Twitch, si quieren ver, eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo, gente. Un saludo. Y la luz.